Lejos en el tiempo, aunque no lo parezca tanto, han quedado los días de Mila Jiménez fuera de la televisión cuando en junio anunciaba que le habían diagnosticado cáncer de pulmón. En miras de iniciar un proceso de recuperación, la colaboradora puso énfasis en su tratamiento y decidió alejarse de la televisión. Desde junio, la tertuliana se recluyó, luego pasó tiempo con algunos de sus mejores amigos, estuvo con su hija Alba Santa Jiménez que la acompañó cuando inició su tratamiento, e hizo una que otra aparición en las redes sociales. Sin embargo, la preocupación de todos sus seguidores fue creciendo cuando la nacida en Sevilla pasó más de 2 semanas sin dar noticias ni en público ni en las redes sociales. Hasta que finalmente la madre de Alba Santana Jiménez volvió a publicar en Instagram. Fue a Sálvame para saludar a Kiko Hernández por su cumpleaños, y luego estuvo en Sábado Deluxe. Desde Mediaset no presionaron el retorno de la colaboradora. De hecho, le ofrecieron mantener su sueldo de 150.000 euros y que haga salidas desde su casa debido a que está en el grupo de riesgo por contagios de coronavirus, además de realizarse el tratamiento por su enfermedad. No obstante, Mila Jiménez estará presente en Sálvame en el retorno de Jorge Javier Vázquez a la conducción del programa. La semana pasada, la colaboradora aseguró que estaba bien, con más energía que nunca y que ya era momento de volver a trabajar.